Ahora hagamos un ejemplo un poco más difícil de movimiento de proyectiles en dos dimensiones. En esta situación voy a tener una plataforma desde donde voy a lanzar mi proyectil. De hecho, la voy a dibujar un poco más abajo para tener una mejor idea. Y ahí mi proyectil va a aterrizar en otra plataforma que va a estar un poco más abajo de la original. Entonces voy a disparar mi proyectil desde aquí más o menos a esta altura de la plataforma y con un ángulo de 53 grados. 53 grados. Desde aquí voy a lanzar mi proyectil. Y este proyectil va a salir con una velocidad, va a salir disparado con una velocidad de 90 metros sobre segundo. Y para darnos una idea de la altura a la que es lanzada, bueno, a lo que es lanzado nuestro proyectil, desde la boca del cañón hasta el suelo, esta altura es de 25 metros. Y bueno, de esto lo lanzamos y va a caer a la altura cero o al nivel del suelo, va a caer encima de otra plataforma. Y esta otra plataforma tiene una altura de 9 metros. En el video anterior vimos que, o asumimos que tenemos un proyectil que era lanzado desde el suelo a una altitud cero y llegaba o caía de nuevo a una altitud cero. Y ahora no va a caer a la misma altitud este proyectil. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Lo primero que tenemos que hacer es descomponer este vector velocidad en sus elementos verticales y horizontales. Vamos a usar la componente horizontal para encontrar su componente vertical primero para encontrar cuánto tiempo estuvo en el aire este proyectil. Y después, junto con la componente horizontal, vamos a calcular qué tan lejos llegó, asumiendo, por supuesto, que la resistencia al aire es cero. Entonces dibujamos de nuevo nuestro vector velocidad. Y aquí es su magnitud es 90 metros sobre segundo. Está con un ángulo de 53 grados. Y lo que queremos conocer ahora es su componente, tanto su componente horizontal como su componente vertical. Y primero vamos a trabajar con la componente vertical. Conocemos el ángulo, conocemos la hipotenusa de este triángulo rectángulo y, bueno, sabemos que para calcular este lado necesitamos usar la fórmula trigonométrica que me involucra un cateto opuesto entre un cateto adyacente, que esta es la función trigonométrica seno. Como hemos visto en los videos anteriores, bueno, conocemos el seno, conocemos el ángulo, 53 grados, y este seno va a ser igual a, bueno, la magnitud de este vector es llamado B subíndice Y, que es la componente vertical de mi vector velocidad, va a ser igual a esta magnitud en Y, dividida entre la magnitud de mi hipotenusa, o en este caso de mi ángulo, que es de 90 metros sobre segundo. Voy a dejar de usar unidades aquí para que me alcance el espacio y les pueda mostrar cómo se realiza esta operación. Entonces tenemos que esto, si lo que me interesa saber es esta parte, voy a multiplicar ambos lados de la ecuación por 90 y me va a quedar que esta componente vertical, la magnitud, es igual a 90 por el seno de 53 grados. Y bueno, cuando resuelva esto, entonces tendré el valor de esta magnitud. Lo mismo voy a hacer para mi componente horizontal. En este caso, mi componente horizontal es la que se encuentra adyacente al ángulo.
Entonces, ahora en lugar de usar el seno, voy a usar la función trigonométrica coseno. De igual manera, aquí tengo que el coseno de 53 grados es igual a mi magnitud de la componente horizontal entre la hipotenusa, cuyo valor es de 90 grados. Perdón, 90. Por lo que esta componente, su magnitud va a ser igual a 90 por el coseno, 90 por el coseno de 53 grados. Y estos son los valores con los que voy a estar trabajando. Bueno, usaremos la componente vertical para calcular cuánto tiempo está en el aire. En este caso tenemos que hay diferentes niveles y no podemos usar nuestro razonamiento básico de la vez anterior sobre que la velocidad de salida será la misma que la velocidad de caída o de entrada o de llegada, pues no tenemos la misma elevación. Lo que podemos hacer es usar la fórmula que deducimos en el video anterior. Esta fórmula es la de el desplazamiento es igual a mi velocidad inicial multiplicada por el cambio en el tiempo más la aceleración. Vamos a ponerle en un color diferente la aceleración. La aceleración de la gravedad multiplicada por la componente o el cambio del tiempo al cuadrado. Que se note que es una A y no un 9. Es una A. Esto dividido entre 2. ¿Cómo puedo usar esto para calcular el tiempo en el aire? Bueno, si comenzamos con hubo un desplazamiento vertical de 25 metros y llegamos a un desplazamiento vertical de 9 metros, al caer el proyectil, este va a caer 16 metros. 16 metros viene siendo la diferencia entre estos 25 metros menos los 9 metros de la plataforma. Estos son 16 metros. Esta va a ser la altitud a la que va a caer o con la que va a caer mi proyectil. Entonces, este es el desplazamiento que tiene mi proyectil. En el video anterior vimos que este desplazamiento era 0, pero aquí sí hay una diferencia en el desplazamiento, entonces este desplazamiento son de 16 metros. Aquí es importante recordar que estamos tratando con vectores y el desplazamiento vertical de este proyectil va a recorrer una distancia hacia abajo al momento de caer. Recuerden que nuestra convención es que ponemos, si la dirección de mi vector que va hacia abajo, lo voy a expresar con cantidades negativas y si va hacia arriba, va a ser con cantidad positiva. De igual manera, si tengo un vector que va hacia la derecha, lo voy a representar con una cantidad positiva y si va hacia la izquierda, va a estar representado con una cantidad negativa. Así que este 16 en realidad es un menos 16 porque va hacia abajo. Mi desplazamiento en la fórmula es menos 16 y esto va a ser igual a este componente de velocidad, pero vamos a estar usando los elementos de la componente vertical. Es mi desplazamiento vertical, por lo que voy a usar este elemento para sustituir en esta fórmula. Entonces, mi velocidad inicial viene siendo 90 por el seno de 53 grados. Y esto va a estar multiplicado por, voy a poner los colores aquí, esto va a estar multiplicado por mi desplazamiento en el tiempo, delta t. Y a esto lo voy a sumar la aceleración de la gravedad. Sé que la aceleración es hacia abajo y vale menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, pero como les digo, aquí no vamos a usar las unidades. Esto va a estar multiplicado por el cambio en el tiempo al cuadrado.
iba a estar dividido entre 2. Simplificando un poco más esta operación, vamos a tener menos 9.8 entre 2. Y esto, bueno, este menos en realidad nos cambia esta suma, que en realidad va a ser una resta, ya que esta cantidad es negativa. Y nos queda entonces que este desplazamiento, menos 16, es igual a 90 seno de 53 multiplicado por el cambio en el tiempo, menos, ya iba a volver a poner un más, pero no es un menos, entonces, menos 9.8 entre 2, el resultado es 4.9 multiplicado por la distancia, o la, perdón, la diferencia del tiempo al cuadrado. Y esta es nuestra fórmula de desplazamiento. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues aquí no podemos factorizar delta t como lo hicimos en la vez anterior. Pero ustedes podrán reconocer que esta es una ecuación cuadrática. Y para resolverla vamos a poner todos los elementos de un mismo lado de la ecuación. Así que voy a reescribir nuevamente. Ahora es 90 seno de 53 grados. Bueno, y de hecho, tengo que empezar escribiéndola. La convención es escribir primero el término que tiene más, bueno, el elemento que esté elevado al cuadrado. Entonces, escribo menos 4.9 delta t al cuadrado más 90 seno de 53 grados delta t más 16, que es nuestro desplazamiento, más 16, y todo esto va a ser igual a 0. Y así tengo la estructura de una ecuación cuadrática, y esto lo puedo solucionar. En otros videos de álgebra se han analizado cómo se resuelven este tipo de ecuaciones. Les recomiendo que, si no están familiarizados con estos, vayan a khanacademy.org para revisar estos videos de álgebra. Sin embargo, vamos a poner aquí cuál es la forma para resolver una ecuación cuadrática. La fórmula, si tenemos una ecuación cuadrática con esta estructura a, x cuadrada más b por x más c igual a 0, vamos a poder obtener dos raíces o dos elementos que me resuelven esta ecuación. Entonces, la fórmula es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, raíz cuadrada de todo esto, entre 2a. Y esto me va a dar las soluciones o los valores que debe tomar x para que se resuelva esta ecuación. Así que sustituyendo estos en esta fórmula, voy a tener entonces b. Este va a ser, bueno, no exactamente este. Este es a. Este elemento es b. Y este elemento es c. Entonces voy a sustituir cada uno de estos en la fórmula. Entonces tengo que delta t va a ser igual a menos 90 seno de 53 más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, de nuevo, bueno, b cuadrada sí, es 90 seno de 53 grados al cuadrado menos 4 veces a, viene siendo menos 4.9, menos 4.9 multiplicado por c, que es 16,
16. Va a ser la raíz cuadrada de todo esto. Y va a estar dividido entre 2a. Uy. 2a, que viene siendo 2 por menos 4.9. Es bastante, bastantes operaciones, pero bueno, sin embargo, con esto podemos resolverla. Nos interesa solo la raíz positiva. Aquí nos va a tener dos valores, pero cuando estamos hablando de tiempo, como que no tiene sentido encontrar un tiempo negativo. Como que suena que regresaríamos al pasado y bueno, realmente en nuestra realidad esto no va a aplicar. Así que voy a buscar que este valor en total sea un valor positivo, sea un tiempo positivo para que sea así que congruente con nuestra realidad. Entonces, para que esto sea así, vamos a analizar un poquito los números. Aquí tengo un valor negativo. Y aquí, en esta multiplicación, en el denominador, me va a quedar una cantidad negativa. Para que todo esto sea positivo, tengo que asegurar que lo que esté arriba sea también negativo para que negativo entre negativo se haga positivo y me salga un tiempo positivo. Para garantizar que esta cantidad va a ser negativa, voy a hacer el cálculo usando el menos en lugar del más. Para no alargar el tiempo del video, que ya realmente me ha alargado un poquito, les invito a que ustedes hagan con su calculadora estas operaciones y estas cantidades. Yo he hecho las operaciones aparte y ya tengo los valores que van a quedar en el numerador y en el denominador, pero les pido o les invito para que ustedes también hagan estas operaciones en su calculadora y verifiquen los valores. En el numerador me va a quedar un menos 145.90 y en el denominador me va a quedar un menos 9.8. Que si yo hago esta operación, esta división, me va a quedar un 14.89. Y como estamos hablando de tiempo, van a ser 14.89 segundos. Esta es la cantidad de tiempo que el proyectil pasó en el aire. Y si queremos saber qué tan lejos llegó, pues vamos a multiplicar este tiempo por la componente horizontal de la velocidad, que calculamos en este principio. Vamos a usar ahora esta parte en combinación con el tiempo. Entonces, mi desplazamiento en X, en la componente horizontal, es igual a la velocidad, que en este caso lo calculamos como 90 por coseno de 53. 90 por coseno de 53, multiplicada por el cambio en el tiempo, y el cambio en el tiempo lo calculamos, multiplicada por 14.89. Nuevamente los invito a que hagan la operación, los cálculos, y les debe de salir un resultado de 806 metros como desplazamiento desde este punto, desde que se lanzó el cañón hasta que aterrizó o hasta que cayó. Se desplazó 806 metros. Y hasta aquí llegamos con este video.